Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Hoy nos encontramos en la zona arqueológica del Rey, que se encuentra aquí ubicada en la parte de la zona hotelera, muy cerca de la playa Delfines, y donde realmente pues es una estructura conocida por el que se encontró aquí, una escultura grande que se le conoce como la Casa del Rey. Entonces pues está ubicada en esta zona, así que vamos a verla. Esta zona realmente se tiene bastante tiempo y pues a pesar del tiempo se sigue apreciando bastante la arquitectura de la gente que estuvo de este lado viviendo. Realmente pues está increíble que todas permanezcan partes de nuestra cultura. Y bueno, esta zona se llama El Rey, zona arqueológica El Rey. Y podemos, ahorita vamos a ver por qué le dicen El Rey y por qué, de dónde salió el nombre de la cabeza que aquí se encontró. Y pues realmente podemos apreciar que en esas columnas de la piedra tal vez se encuentran algunos tallados de roca. Y pues realmente en esta parte también nos encontramos con la naturaleza, con iguanas. Ahí está una que ahí anda escondiéndose. Pues realmente está increíble, ¿no? Podemos observar todo esto. Es increíble. Pues realmente aquí está muy cerquitas una parte de la reserva. Y pues está increíble este lugar, todo lo que se conserva. Esta es una de las zonas arqueológicas que tenemos en el estado de Quintana Roo, pero hay bastantes. Que bueno, aquí lo que podemos apreciar es la piedra blanca. La verdad es que ustedes se han ido a lo que es Teotihuacán, el Tajín, todo eso, pues realmente notamos ciertas similitudes en esta zona, ¿no? Lo que es el acomodo de las piedras, las columnas que siempre a veces tienen esos tallados. Y bueno, aquí esta zona pues se ha estado conservando pues constantemente. Para los que son residentes mexicanos, la entrada pues aquí no se les cobra los días domingo. Y pues está el lugar muy muy tranquilo. Pueden venirse aquí a disfrutar un ratito y admirar lo que es de parte de nuestra cultura de antepasados. Y podemos observar todo este, que es increíble. Si se dan cuenta, aquí hay bastantes iguanas, entonces realmente pues ahorita no podemos hacer tanto ruido porque aquí encontramos una, realmente pues, está en grandota, tres dinosaurios. Realmente esta es parte de la cultura que tenemos aquí guardada, aquí escondida. Realmente hay bastantes iguanas. Ahí hay una que se está moviendo, ahí la pueden ver ahí. Luego brincan, de hecho hay varias ahí. Ahí hay una, dos en esta columna y otra allá arribita. Dicen que las iguanas se solean mucho. Y vamos a tirar poco a poco para que vean toda esta magnitud de este lugar. Bueno, aquí solamente está esta parte de este nicho que solamente se ha conservado pues por obvias razones. No puede uno pasar porque realmente son cosas delicadas que por el tiempo que han pasado pues realmente siempre hay que conservarlo, ¿no? Aquí se ve una escalinata de este lado. Bueno, aquí pudo haber sido algún templo dedicado a algún dios. Realmente en esta parte todo estaba conectado con lo que es Chichen Itza, Tulum, Coba y muchas zonas arqueológicas que están aquí en el estado de Quintana Roo. Vamos a ver lo que dice aquí, dice basamento piramidal. Este edificio de 5 puntos centímetros a la altura pues
presenta tres cuerpos escalonados en talún, con esquinas redondeadas, una escalinata orientada hacia el sur. Permite llegar a la parte superior donde se encuentra un templo, el cual se conserva vestigios. Y bueno, no sabemos hasta qué grado, a qué este dios le rendía el culto, pero sería increíble. Y pues podemos andar caminando tranquilamente aquí porque, bueno, pues obviamente hay muchos animalitos aquí que andan recorriendo en este lugar, ¿no? Porque obviamente estamos aquí cerca del bosque y todo esto. Entonces, pues hay que andar con cuidado porque realmente están ahí, como esa iguana que está ahí, ya, se ve luego luego. Ya saben que casi no se mueven mucho. Pero bueno, podemos apreciarlas como están ahí. Pues no sé, a ver si le podemos sacar una foto. Ahí está una iguana. Es increíble que, bueno, en este lugar podamos observar cosas tan hermosas. Vamos a ver, para sacar una foto. Bueno, ya lo guardamos. Vamos a seguir caminando, procurando no molestar a los animales que aquí viven. Este es su hábitat. Ellos ya tienen su tiempo aquí. Lo que sí hay que cuidar, pues, estos lugares realmente, porque es parte de nuestra cultura de México. Entonces, pues, seguimos caminando. Se pueden dar cuenta que en este lugar está muy tranquilo. Hoy que es domingo, para recorrer esta ciudad, conocer toda esta arquitectura. Este lugar está increíble. Realmente hay bastantes iguanas. Igual por lo mismo, igual por no poderlas molestar. Sí. Yo creo que si le molestan las casas, no podemos estar estas iguanas que son territoriales, ¿no? O sea, no sé si sean de poder, pero bueno, vamos a seguir caminando. Esa es la parte de atrás de lo que es esta estructura. Y la podemos ver ahí como están las piedras, bien acomodaditas y todo bien bonito. Entonces, pues seguimos recorriendo esta parte. Vamos a recorrer este lugar, pues está muy tranquilo. Podemos ver muchísimas antiguanas que se encuentran aquí. Y pues está muy tranquilo este lugar. La verdad es que vale la pena venir y recorrerlo. Y en un ratito traer un poco de agua y pueden observar. Ahí está una iguana en el arbolito, ahí se la pueden ver. Thank you.
entrada ahí debe estar resguardada, sobre todo pues, por este lugar. Vamos a caminar ya hacia la salida. Se pueden dar cuenta, pues hay bastante, está muy tranquilo el lugar, bastantes iguanas. El lugar pues no es tan, bueno, no es tan grande para que se puedan cansar, pero sí tiene bastantes cosas que guarda este lugar. Parte de lo que es ese lugar pues conserva mucha vegetación, animalitos que aquí andan, se ven bastante igual. Yo no sé qué se grabe más igual, pero este video van a ver más igual. Animalitos y todo esto. Vamos a darle la vuelta de este lado porque tenemos que regresarnos. Pero bueno, se pueden dar cuenta, era un lugar muy, una cultura muy chiquita, pero aún así tenían bastante conocimiento arquitectónico. Pues este lugar está muy tranquilito. De hecho ahí va una iguana caminando. Vamos a caminar despacio para no molestarla. Entonces podemos apreciar todas las columnas que se ven de este lado, la forma en la que las hicieron. Aquí entonces estas partes, cómo se alcanzan a ver. Y pues obviamente ahorita ya es, parte de pues donde habitan las iguanas, pero se ven ahí está una escondida. No sé, bueno, yo he visto que dicen que se avientan, bueno, que saltan, algo así, pero se pueden dar esta cuenta de este nichito que se todavía conserva. Pues no sabemos qué es, pero se ve increíble. Oye, se está grande. Ahí es una iguana. De hecho, ahí hay una, dos. Está bien postrísima. La pueden ver, no voy a acercar tanto, pero se alcanzan a notar ahí. Vamos a ver, ahí como que está rascando. A ver, como que está rascando algo. Bueno, ahí lo que observo, la verdad es que un papá tiene un buen conocimiento y les está explicando que visualicen cómo se veía antes. Tenía un tejado,
Realmente siempre digo, es bueno que a nuestros hijos les inculquemos esta parte, ¿no? De que conozcamos nuestra cultura, que hay gente, hubo en algún tiempo dioses, emperadores, gente muy sabia, astrónomos, filósofos y gente que era arquitectos, pues realmente impresionantes, ¿no? Todo este lugar, pues, más que nada que desde muchas generaciones sigan visitando este lugar, que sigan visitando este lugar y conservándolo. Esa es la entrada principal de la zona arqueológica, donde ustedes pueden entrar, tener el acceso, ir por esta calzada. Si se dan cuenta, pues yo no sé si ustedes han llegado a ir a Teotihuacán, pero en Teotihuacán siempre hay una calzada y tiene a los lados algunas, ¿cómo se puede decir? Casas donde había ciertos dioses. Entonces, esta calzada se puede decir así, y si nos damos cuenta, pues igual aquí hay una parte así como. Bueno, pudo haber sido este lugar más grande, no sé, no solo así cortito. Y esa parte como la entrada hacia el palacio, ¿no? Yo creo que más o menos pues, se puede visualizar a esta parte de la zona arqueológica del rey, que se tiene bastante amplio, está bastante amplia y pues realmente está increíble. Realmente en la que es Teotihuacán y esta parte está en la misma calzada y los distintos como templos. Bueno, también estos son templos donde habitaban algunos de los dioses. Ahorita este video lo hicimos un poquito extenso para que conozcan este lugar y pues tengan la oportunidad de cuando vengan a lo que es. A la que es a la zona hotelera, y antes de ir a la playita pueden pasarse y estar a menos de 2 minutos lo que es la zona arqueológica del rey. Bueno, espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse y compartirlo. Lo vamos a dejar hasta aquí este video. Suscríbanse y denle like a este video si les gustó. Y los dejo con esta postada.